Bueno, el periódico El Sol ha hecho recorrido por diferentes escenarios, política, música, y también nos hemos adentrado muchísimo en el mundo de la actuación de los artistas, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Hoy tenemos como invitada especial a Lourdes Munguía, esta bella ¿Qué mexicana tal, que ha amigos? venido aquí a Cartagena y ha venido sobre todo a visitarnos aquí en el periódico El Sol. Bienvenida, Muchas gracias al Cartagena. periódico El Sol que nos da la bienvenida y bueno, con el gusto de estar aquí, porque además resulta que toda la gente colombiana ha visto muchas de mis novelas y me siento como en mi casa porque dicen, yo te vi en Cuando me enamoro, te vi en Así son ellas, tú eres la de la telenovela, pues estuviste en mi casa, pues claro, ahí estuve, La anoche en recuerdo mucho, televisión. la recuerdo mucho en El Privilegio de Amar, de esa época 96, 98, no recuerdo exactamente, hasta hoy, ¿qué ha pasado con Lourdes? Pues muchísimas telenovelas más. Carla Estrada me dio la oportunidad de estar allí en ese personaje, era un villano. Era una serpiente que me arrastraba por así, ¿verdad? Mordía. Perversa. Así me decía Mónica Miguel, que era mi directora. Tú, enróscate, saborea la lengua, porque vas a echar el veneno. Cuando hablaba yo, hablaba siempre como la clásica persona que toda linda de que, sí, claro, pues todos se han casado. O sea que siempre te mete así la pata, ¿no? Que dice, no, mira, mi novia, dice, ah, es que ella es su novia. Sí, es que no me recordaba. Ah, no, esa era otra, ¿verdad? ¿No? Así ese tipo de cosas. Que siempre tenía veneno en su boca. Bueno, fue una villana espantosa ahí. Bueno, pero ya dejó ese veneno de lado y ahora Lourdes nos viene con música. ¿Qué Ah, hace aquí en la sí. ciudad de Cartagena? ¿Qué es lo que está promocionando? La parte amable. Bueno, esta es una historia un poco triste. Estamos promocionando Nubi Pop Music y yo un número que se llama Lo que pasó, pasó. Y ella lo compuso. ¿De ese trato? Bueno, esta historia de lo que pasó, pasó. Se trata de una historia real que pasó en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, donde un amigo de infancia me dijo que se iba a quitar la vida. Pero antes de decírmelo, me dijo que necesitaba hablar con alguien, que estaba como desesperado. ¿Pero es real? Es real. Entonces yo estaba bien ocupada en ese momento. Yo le dije, estoy busy, no puedo ahorita, pero sí, en cuanto no. Pero la llamada estaba tan, me dejó preocupada porque nunca lo había escuchado así. Yo le dije, ok, está bien, vamos a hablar. Y cuando me llegó en llantos y me dijo que la novia con la que tenía años que se iban a casar, lo dejó y encontró vacío el departamento, desolado, vacío, todo se lo llevó y se fue. Entonces, ahí fue donde comienza la canción. Y en uno de las líneas de la canción yo le puse algo que yo le dije a él. Dice, y para de llorar, que no quiero verte más sufriendo, que tus lágrimas me dicen el dolor que estás Bueno, sintiendo. acapela un poquito A la ver, canción. esa le sale un momento de... Entonces, la historia comienza así. Dices que se ha marchado sin decir adiós, sin ningún motivo, sin explicación, se fue. Y sé que estás sufriendo por alguna traición en tus ojos, puedo ver ese fuerte dolor, lo sé. Solo te queda recuperarte, sin ver atrás, sigue adelante. Que el sol volverá a brillar, que por ti volverá a brillar. Lo que pasó, pasó, el tiempo se lo llevó, ya no hay nada que hacer, solo decir adiós, adiós. Aplauso por esa manera preciosa. Y de cerquita hasta Encanta. alegre, ¿no? Porque es propositivo para que la gente deje atrás lo que ya pasó y viva y goce de su vida. O sea, la verdad, quien no sufre por un amor tampoco ha vivido. A mí Vivimos aquí para sufrir, pues está bien, me, no goza. me recuerda mucho una entrevista que hiciste con Univisión, donde esa es una frase que yo incluso me la he apropiado para mi vida personal. Mejor estar solo que mal acompañado. De verdad, no pierdan su tiempo. Ya cualquier cosa que ya no les hace feliz, déjenlo pasar, porque aquí estamos en esta vida para ser felices. Es nuestra misión. Y buscarlo. Y morir en el intento, pero seguir buscando siempre nuestra felicidad. Ser Y feliz. hoy Lourdes es feliz, Soy tiene un... feliz, fíjate, soy feliz. Amo la vida, amo el estar de viaje, conocer gente linda como Nubi, que mira, que fue mi ángel de la música, porque ella me dijo, yo quiero grabar un número con Nubi. Y me lo cumplió. Y esa sociedad, Nubi, ¿cómo ha funcionado?
Lo que pasa es que cuando miré a Lourdes en Estados Unidos, a los latinos destacados nos dan un galardón. Uh-huh. Y entonces Lourdes y yo recibimos un galardón en Washington D.C. Y ahí fue donde yo la conocí. Entonces yo sabía que ella tenía una voz hermosa y había grabado sus telenovelas. Su disco. Y fue las telenovelas que ella grabó, ella fue la que hizo la canción y la cantó en la novela. Entonces yo lo escuché y yo dije, me parece el timbre de voz. Y yo le hice la propuesta, y yo tengo un tema que casualmente el tema lo estaba grabando, pero no podía terminar de grabar. Las veces que estaba en el estudio de grabación, estaba en Cherry Hill con Mr. Mick Production, se me ponía un nudo en la garganta, porque cuando me acuerdo de que la historia es esa, que casi pasa, pero no pasó porque no se quitó la vida. Entonces, era tan fuerte la lírica que cuando yo la grababa no podía. Entonces, miré a Lourdes y yo dije, es actriz, me puede ayudar a interpretar el verso que no podía grabar. Tenía que sufrir. Entonces ella me ayudó y hizo el segundo verso y así fue que... O sea, que se han hecho a través de este trabajo muy buenas amigas. A mí me divierte tanto ella que no sabes qué. No, a mí me divierte Lourdes porque yo aprendo mucho de ella. No, yo aprendo de ella porque ella es bien culta cuando dice las cosas... En serio, es en serio. Y cuando ya está bromeando, pero a veces no le entiendo si es broma o serio, porque estás actuando, ¿estás actuando o qué? Entonces yo dije, neta, ya, dejando. Entonces, no sé cuándo está actuando, la verdad, pero ya estoy aprendiendo mucho Lourdes. Fue un regalo de la vida, y ahí de repente... Pero Lourdes tiene fama de ser muy buena amiga, porque sé de buena fuente que ella, su mejor amiga es Maribel Guardia. Sí, fíjate, desde bien chiquititas, y seguimos siendo amigas. Siendo amigas. Es lo más lindo, ¿no? Cuando a través del tiempo valoras tanto esa amistad que no quieres soltar, siempre estamos en contacto, siempre me da buenos consejos, yo a ella... Siempre le estoy señalando algo que le pueda dar de consejo y compartimos. Nos vemos poco porque ella anda viajando muchísimo, igual que yo, entonces coordinarnos. Pero la amistad sí. Sí, siempre estamos mandando un mensajito, una foto, y mira a mi nieto, ya no la puede ni cargar, se le va de lado. Y eso es un bobo que ella dijo de Julián, que sacó su disco ayer, y siempre le mando bendiciones a Julián. Me coronó reina del mariachi Julián hace como un mes. Somos familia. Somos familia. Bueno, bienvenidas a la ciudad de Cartagena. Éxitos con ese sencillo. ¿Y cuándo nos visitan en Cartagena para que la podamos ver actuar? ¿No sabes la curiosidad que hay del video que vamos a hacer con esta canción? Ah, sí, el video lo hace cuando mañana. Sí, el día de mañana. Sí, ya nos pidieron la televisión de Barranquilla. Sí, entonces, pero nosotros lo vamos a darle la primicia también al periódico El Sol. Para que ¿dónde va a ser la grabación del video? Aquí en Cartagena va a ser, pero tenemos las localidades que va a ser una en el monumento. ¿Sorpresa? No, puede ser. ¡Sorpresa! Fíjate que vimos una calle que dijimos, aquí va a ser, aquí, porque vas a ir caminando y tú vas a ir diciendo eso. Y va el ron, allí en esa puerta. Cartagena tiene bellezas. Sí, aparte tiene lugares muy coloniales y muy melancólicos, que las frases de Novi van a ver, ahí van a quedar perfecto, y luego queremos mostrárselo. Mira, lo viste, Lourdes. Ami, déjame decirte mi Instagram y el de ella, mira. Ah, sí, para que... Ella sí la ves porque esto es muy fácil. Ok. Bueno, el mío estoy como Novi Pop Music en todas las plataformas. Novi Pop Music, Instagram, Facebook, Twitter. Está mi página web donde pueden ver lo que vamos a hacer. Viene un proyecto muy grande y... Bueno, con Lourdes y yo pues hemos ahora hecho tantas cosas que a raíz de todo pues se nos está abriendo muchas puertas y con... Miren, sorpresas, muchas sorpresas. Y el mío en Instagram es lourdes.munguia y en Twitter es @lourdesmunguiatv, TV con mayúsculas. Copiado. Lourdes, ¿tiene una firma de autógrafos? ¿Me enteré? Hoy tenemos una firma a las 6 de la tarde en el hotel... El restaurante social, vamos a tener la firma de autógrafo a las 6 de la tarde. De la tarde traemos sorpresas para todos los asistentes. Claro, es que vaya mucha gente, ¿no? Que vaya mucha gente. Va a ir mucha gente, eso se les va a llenar, les aseguro. Sí, vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar ahí. Mujeres, felicidades. Gracias. Éxito total para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Gracias para el periódico El Sol. Y que Dios bendiga. Cartagena. Sí, señor.